El tema de Luis Miguel. La serie sigue dando dolores de cabeza a los fans, porque todavía no está confirmada la segunda temporada de manera oficial. Luis Miguel. La serie se estrenó el pasado mes de abril por Netflix.Foto. Especial. Sin embargo, productores detrás de esta historia que fue todo un éxito en Netflix, desde su estreno el pasado abril, han dicho que están en pláticas porque obviamente la continuación del drama del cantante conviene a todos, principalmente a Luis Miguel, además de conocer por fin qué pasó con Marcela Basteri. La segunda temporada de la serie también abordaría los demás romances que Luis Miguel ha tenido en su vida, como el que tuvo con Mariah Carey en los años 90. El paradero de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, sigue siendo un misterio. Foto. Especial. Se dice que esta relación del intérprete de We Belong Together fue la más importante para ella, pues según rumores, hasta iban a casarse en Marruecos. Luis Miguel y la cantante Mariah Carey tuvieron un romance en los años 90. Foto. Especial. Y aquí es donde entra el nombre de Belinda, pues los fans tanto de ella como de Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel, han manifestado en redes sociales su deseo por verlos juntos, porque los dos iniciaron sus carreras como estrellas infantiles. Belinda junto a Diego Boneta en una sesión fotográfica. Foto. Especial. Amo escuchar la combinación de voces de Belinda y Diego Boneta en su tema México se pinta de luz, You Lost Me, arroba Alexander Ibelli, abril 29, 2017. Así que Luis Miguel, la serie sería la producción ideal para reunir a Belinda y Diego Boneta. En septiembre del 2016, Belinda y Diego Boneta protagonizaron la portada de la revista Vanity Fair. Así de guapos y elegantes lucieron Belinda y Diego Boneta en Vanity Fair en 2016. Foto. Especial. Con información de Publimetro te puede interesar. Mira la fiesta de cumpleaños de Thalía y el atrevimiento de Tommy Mottola en tendencia. Almohadilla mejor sola que con Maluma. La campaña contra el machismo de Maluma. A mí me pusieron el cuerno durísimo, reveló Natalia Telles. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com